Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenido a un nuevo super canal. Vemos que este equipo, el Jimmy, acaba de llegar al taller. La falla del equipo es que enciende todo correctamente, pero no tiene lo que es presencia de video. Vamos a proceder con conectarlo lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería. Verificamos. Y si se logra apreciar, miren, en esta ocasión el equipo ahí dio video. Hay ocasiones que no dan nada de video. Mira, ahí como que presentó, mira, ahí se le fue el video, mira, no sé si se logra visualizar, ahí en esa ocasión se le fue el video. Tenía lo que es la entrada HDMI, pero no tenemos lo que es presencia de video. Si lo pongo lo que es en lluvia, a ponerlo en TV, para que vea. Ahí veo. Vamos a bajarlo. Vamos a ponerlo en... Pero vemos que no tenemos presencia de video. En esta ocasión ahí presentó el video, pero se le fue inmediatamente. Vamos a ponerlo en... Por lo menos en HDMI. O en AV, en audio video. El modelo del equipo es un televisor, como vuelvo y le digo, de 49 pulgadas, 49UK6200PSA. Es un televisor de la marca LG. Para resolver lo que es esa avería, ¿verdad? Hicieron un canal, por lo menos te invito a que te suscribas, te quédate al resto del video para ir resolviendo lo que es esa falla paso por paso. Entonces vamos a destapar el equipo. Cuando ya el equipo esté destapado, entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación del equipo. Y ahí vemos que tenemos lo que es el televisor destapado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación, tarjeta digital, los parlantes de ambos lados y lo que es el módulo wifi y la parte de el remocón. Entonces, miren, este video yo no estaba por hacerlo, pero siempre me gusta hacerlo porque estas son fallas que es prácticamente lo mismo, casi siempre del papelito, pero me gusta hacerlo porque hay unos simples voltajes en estos televisores, en estos UK, ¿verdad? Yo le voy a hacer lo que es las mediciones de voltaje. Vamos a verificar nuevamente con conectarlo lo que es a la toma de corriente para que vean nuevamente lo que es la avería. Lo conectamos. Mira, ahí él encendió, pero no dio video, ¿verdad? No dio video de una vez. Ahorita yo, como presentó video, presentó el logo, pero se le fue de una vez. Pero si se logra apreciar, el equipo sí está encendido, ¿verdad? Porque tenemos los LED encendidos. Entonces, como le dije, vamos a ponerlo para acá. Como le dije, vamos a verificar lo que es unos simples voltajes cuando el equipo... Porque ya sabemos que esa falla es de panel. Ahora lo que hay que verificar es cómo lo podemos resolver. Lo que vamos a verificar en esta ocasión es hacer lo que es el método del papelito. Por eso le digo, el que se quiera quedar hasta el resto del video, se queda y que no. Pero casi siempre es importante para que vean los simples voltajes que si en esta ocasión, vamos a suponer, de un lado si es de Chico y de un lado si el problema es de Chico o no es de Chico, ¿verdad? Pero le vamos a verificar unos simples voltajes que tenemos lo que es en la mica que están acá. Entonces, vamos a verificar lo que es el teste y verificamos el teste o el voltímetro, como le quieran llamar. Vamos a verificar una de las tiras chasis. Vamos a encender lo que es el teste y verificamos lo que es esta parte de acá. Vamos a acercarlo. Ok, aquí está acercado, ¿verdad? Vamos a... ponerlo así y para que sea... la cámara esté mejor. Entonces, vamos a desconectarlo. Vamos a tener que quitar lo que es la cámara para que vea dónde estoy midiendo, para que se vea el problema exacto, ¿verdad? Vamos a acercarlo para acá y verificamos acá. Vamos a ponerlo acá y vamos a desconectarlo acá. Vamos a poner lo que es el voltímetro acá y verificamos. Vamos a alejarlo. Y si se logra apreciar, en estas micas de acá, cuando la pantalla está mala, vamos a verificar acá. Cuando la pantalla está mala, en esta mica de acá, me va a dar un voltaje. Mira, ahí me dio 7 voltios. ¿Pero por qué me dio ese 7 voltios? Porque al parecer, ahí tenemos video. Mira, ahí se le cayó. ¿Ve? No lo he desconectado, ahí se le cayó. Para el parecer, cuando yo lo conecté, ahí él dio video, pero se le cayó. Ya sabemos que ahí en esta mica tienen que haber 7 voltios. Aquí tienen que haber también 7 voltios. Y creo que en una que está acá, vamos a verificar, no se logra visualizar bien porque está atrás del... Aquí tienen que haber como 15 voltios.
Vamos a verificar si podemos quitar esto de acá. Para que tenemos... Ah, míralo acá. Aquí en esta mica de acá tenemos que tener como 15 voltios. En esta que está acá. Aquí tenemos que tener 15 voltios. Nada más tenemos 1.5 voltios. Míralo acá. Nada más tenemos 1.5 voltios. Y aquí tenemos que tener 7 y nada más tenemos 2 voltios. Y aquí tenemos que tener 7 voltios también. Y aquí sucesivamente. Míralo acá. También tenemos 2 voltios. Si verificamos, el televisor no tenemos video porque los voltajes que tenemos están muy bajitos. Entonces, vamos a montar lo que es la cámara acá. Verificamos lo que es el televisor para que vean que sí. El equipo no tiene video, si se logra apreciar. Ahora vamos a ir desconectando los flash para verificar de qué lado tenemos esos voltajes. ¿Verdad? Entonces, vamos a desconectarlo de acá. Lo desconecté de acá. Y verificamos nuevamente. Si yo le desconecto un flash, inmediatamente vamos a tener esos voltajes estables. ¿Verdad? ¿Por qué vamos a tener esos voltajes estables? Porque nos está indicando que si tenemos ese voltaje estable, por ejemplo, de este lado, entonces nos está indicando que el problema, el chico que tiene problema es de este lado, de la parte izquierda, cuando el equipo está de tapar. Entonces, si el equipo está de frente, ya sabemos que es la parte derecha. Pero está a la parte izquierda porque tenemos el equipo destapado, ¿verdad? Entonces, vamos a verificar. Desconectamos la cámara de acá. Verificamos que se nos vea bien y verificamos nuevamente los voltajes. Y si se logra apreciar, ahí vemos que tenemos 7.4 voltios, que es el voltaje que tenemos que tener estable. Aquí tenemos 7 voltios, mírelo acá y mire la mía que acá. Y la que está atrás, vamos a quitarle este de acá también. Vamos a verificar si esta, esa no se ve bien. Creo que esta. A ver si es esta. Ah, míralo acá. Aquí tenemos 15 voltios. Ahí la doy, pegué. Míralo ahí. 15 voltios. Si esta es la que está acá. Y si este en esta de acá. Pero no vamos a tener video porque nada más tenemos lo que es un flash desconectado, ¿verdad? Un flash conectado y otro desconectado. Pero vamos a verificar nuevamente cómo está. Y si se logra apreciar. Nada más tenemos lo que es la imagen dividida. Entonces, vamos a verificar. Vamos a anular lo que es uno de los chicos. Y verificar si le podemos dar solución al equipo. Vamos a buscarlo con una tijera. Vamos a darle de este lado. Lo primero que tenemos que buscar son los voltajes. Hasta que no tengamos esos voltajes, no podemos decir, bueno, el equipo ya está reparado. Lo pusimos en casa de este lado. Y si no se resuelve de este lado, entonces le vamos a dar al primer chico de este lado. Entonces vamos a ponerlo y a verificar. Vamos a ponerlo acá, tierra chasis. Y verificar. Vamos a conectarlo. Verifiquemos que el equipo encienda. Ahí vemos que le encendió. Y verificamos los voltajes. Y si se logra apreciar, aquí tenemos 7 voltios. Ahí parece que el problema era de ese lado. No sé si se logra apreciar. Tenemos los 7 voltios. Vamos a verificar, así mismo se han quedado los 7 voltios. Pues bien, como ya vemos que tenemos los 7 voltios, tenemos los 7 voltios de acá. Aquí tenemos que, vamos a desmontar lo que es la cámara. Tenemos los 7 voltios de este lado. Aquí tenemos los 7 voltios. Y en esta creo que tenemos que tener como 15 voltios. Así tenemos que tenerlo de este lado. 7 voltios acá. 7 voltios acá, si se logran apreciar, y aquí tenemos que tener los 15 voltios, y aquí tenemos los 15 voltios. Entonces, vamos a verificar
con levantar el equipo y verificar si el equipo está todo bien. Vamos a alejarlo. Vamos a alejar el... Ok, miren. Y vemos que el equipo sí está reparado. Lo que sí tenemos, lo que es un, también un chin de problema, que parece tenemos como sesiones de LED apagado. Eso quiere decir que también el televisor tiene algunos LEDs apagados. Vamos a verificar. Como le digo, le quise hacer este video porque este equipo es un UK y mucha gente no daba cómo reparar el equipo. Vamos a buscar lo que es el control. A ver si lo encuentro acá. ¿Cuál es el control? ¿Lo tienes para allá? Vamos a verificar primero. Para verificar si... Vamos a alejar un poco más. No está en control. Pero está bien, vamos a verificar. Pero si sí vemos que sí, el equipo... Vamos a... Vemos que ahí el equipo sí está reparado. La reparación es exitosa. Pero si se logra apreciar, esto negro que está acá, eso es como una sección. Algunos LEDs están apagados y por eso es que están así. El fin es que también tenemos los LEDs dañados. Tenemos los LEDs y también la pantalla está defectuosa. Pues nada, no lo voy a cansar. Si les gustó el video, vienen nuevo en el canal. Por lo menos te invito a que te suscribas. Me regalas un like si eres nuevo. Cualquier cosa me puedes comentar por Instagram, por Facebook o por donde más te guste. Y también verifico la opción de unirse, que tengo unos planes bastante buenos. Y excúsenme que tuve unos días que estaba ausente, pero ya saben porque estaba un poco con problemas de salud, pero ya estamos activos. Pues nada, hasta la próxima y que Dios me lo bendiga.